all the stories that i can not explain i leave my heart open but it stays right here empty for days she told me in the morning she don't feel the same about us in her bones it seems to me that when i die these words will be written on my stone Cosas dulces en el aire, arrancamos en una nota media triste, ¿no? Para abajo, yo no me escucho ahí, ahí. ahí. Ah, sí, me estoy escuchando siempre. Sí, me estoy escuchando bajito. Cosas dulces, eh, cosas que pasan en el aire. Yo te dije, vos eh, venías con la vibra abajo. Baja. Viste me, negro. Me, hoy, hoy estoy estoy casualmente de negro <laughs> y me traje un café porque había que remontar de alguna manera. Eh, voy a poner en contexto para que los, los que nos están escuchando y no se enteraron todavía. Eh, Liam Payne, eh, un, miembro, un ex miembro de One Direction, falleció hoy hace unas horas. Increíblemente en Buenos Aires. Dijeron, se murió en sí. Palermo, y yo que estaba en Palermo, sí. Italia. Sí, sí. Datos para dar más contexto por qué estaba en Argentina, eh, porque hace una semana un poco más, eh, fue a ver el show de su amigo. Me imagino Nera que fue a Argentina, así que por eso estaba. Pero... no, pero fue a ver el show. No, no, es, no, no, es, no da para hacer chistes. Hoy. Perdón, perdón. perdón. Es muy, no pronto, chistes muy pronto, andate. Eh, muy pronto. Sí, cayó ahí en Argentina a. No es joda. Bueno, está, ahora me mataste la vibra. Déjame terminar. Estaba... Gracias por escucharnos. Nos vemos. El... <laughs> no estaba, eh, Fue a ver el show de su ex compañero de banda, One Direction Niall Horan. También aprovechó, creo que, para ver el show de Paul McCartney en Argentina. Lo que no sé es por qué seguía en Argentina, pero, bueno. sí, no, pero estaba. Sí, estaba claramente. <laughs> claramente estaba sí, sí, en Argentina. Sí. 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 Eh, y lo que noté es que estaba, obviamente, cuando uno le gusta eh, un, un, una banda, un artista, lo que sea, un actor. Sí. Te yo queda cuando se muere, no sé, sea, hace poco cuando se murió eh, Matthew Perry, no sé, por sí, ejemplo. Claro. Eh, sí. Pero noté que, que las chicas estaban particularmente destruidas. Sí, o sea, para mí es como. Están eh, haciendo eh, todas que sí con la cabeza. Un... abrir del <laughs> lado afuera también, Sarita del otro lado también. Un amigo puso, ¿estamos a la edad que se empiezan a morir nuestros hijos con los que crecimos? No, yo no. dije, ojalá que sea un caso aislado, porque no estoy preparada. <laughs> no, no, pero aparte, a mí, realmente, yo no. no Creo que fue inesperado. Yo estaba Ahí va en el trabajo eso. yo estaba en el trabajo y de la nada una amiga me dice, Amiga, se murió Liam Payne. ¿Viste cuando un mensaje te descoloca? Eh, es raro. Es raro, obviamente que ta, uno. Creo que es lo que pasa cuando, es como decís vos con Matthew Perry, cuando vos tenés una persona que en tu adolescencia, en tu infancia, te, te gustaba, que admirabas, que seguías. Eh, y pasan estas cosas Y sobre todo Estás que... saliendo del closet Como el ¿eh? Vos que te... sos la Cubilcanchera Y escucha eh... Nunca tuve vergüenza <laughs> de... Escucha rock de los 70 Sí, no yo Nunca tuve. en Direction no sea vergüenza <laughs> No da vergüenza Fui a verlos Cuando estuvieron en Uruguay eh, De hecho Liam Payne Había estado Hasta hace poco en Uruguay Porque hizo También otro lo, ¿verdad? Verdad, También lo fue lo a ver a ¿no? no, a Louis Tomlinson sí, o compañero. sea Estaba Fui a ver a Louis Y si te das vuelta en de la arena, tipo allá. <laughs> yo como de la perspectiva donde yo estaba parano estaba el liam porque. O sea, vos Europa estabas y... en la cancha. Claro, yo estaba en el campo y empezaron a decir, está bien, está, liéme, está liéme. tipo no sé qué, nos damos vuelta y empezó a saludar así. Pero no conocía más música que andaba de gira no, bueno, siguiendo es a, es a los amigos. Es complejo porque en realidad, a ver, eran cinco, para quienes escuchan y no están tan al tanto, eran cinco integrantes, los de One Direction, y como pasa en todas las boy bands y en todas las agrupaciones que cuando se separan, siempre hay algunos o uno que es más exitoso que el resto. En este caso, Harry Styles fue como el que tuvo más éxito, como ya se sabe, creo, porque tiene un nivel internacional. Eh, Porque Eli tiene una gran remera. O sea, sí. sí, después creo que Zayn Malik, eh, sí. Louis Tomlinson y Nail Horan fueron los que quedaron un poco por debajo, medio sí. relevantes, pero hasta ahí. Y lo que pasó con La Payne fue que, que no pudo manejar. Ser el, el que menos sí. éxito tuvo después de la separación de One Direction. No, y justo esta semana hubo un montón de quilombos. Tipo, salió la ex a decir un montón de cosas. Como que cuando yo me enteré no sabía qué hacer. Como que no sabía cómo sentirme, porque, tipo, si yo le tengo un montón de aprecio porque me crié con él, o sea, con, con su música, todo. Hacía un tiempo ya se venía andando bastantes cagadas. Yo creo que este es un caso más que nos demuestra, como bueno, la importancia de la salud mental y, y a lo que se somete la salud mental cuando hay este grado de exposición y de fama, ¿no? Eh, porque ya, en realidad, ahora, con el diario del lunes, uno ve los antecedentes y es raro. O sea, el sí. tipo se estaba viniendo a Sudamérica a ver a sus ex compañeros, después en podcast andaba diciendo cualquier cosa sobre ellos. Sí, sí. Eh, Etc., etc., etc. Pero, si yo sí. sí, como que estoy en shock. Desde que me levanté, estoy tratando de hacer un paréntesis para encarar cosas dulces y después voy a volver a posición fetal a mi casa. Lo que sí, bueno, horrible esto que voy a decir. Si alguien tiene Twitter, le recomiendo que entre porque. Está, es un gran momento. Le está sacando jugo a la tragedia. No, es que era la, la fuente de información, peligrosísimo, ¿no? La claro, fuente de información. La primera que de... lo vio acá en, en la radio fue sí. Sara, que no sé si se lo pasó a alguna amiga o algo o lo viste vos. Eh, Sarita, ¿cómo fue? ¿Te acordás? Levantate y decime sí o no con la cabeza. ¿Fue porque te pasó una amiga? ¿O el link lo viste vos en Twitter? Lo de que se había muerto el IM. Decime, ¿lo viste en Twitter? Twitter en, en Twitter, Twitter ok. Y, y empezamos a ¿será verdad o no? Y como y, otra compañera acá, August, que estuvo en, cosa, en Un Cosa Dulce hace poquito, eh, dice que las amigas estaban, tipo, que no, no les interesa el periodismo, que estaban, tipo, chequeando di diferentes sí, sí. puentes. No, bueno, o sea, bueno. haciendo práctica periodística para ver si era posta o no. A mí me pasó que yo trabajo en una redacción. Entonces mi primer impulso fue decirlo en voz alta, obviamente, eh, y bueno, creo que yo fui la más involucrada en el tema, <laughs> tengo un que me miró con cara rara, y no confiaron, o sea, dijeron, no, para entraron a Twitter, vieron y dijeron, no, para vamos a chequear, vamos a hacer fact-checking, obviamente, bueno, desde el lugar más profesional, ¿no? Pero sí, fue medio como. Aparte en Argentina. Pero claro. aparte cuando. cuando muy random, muy random. Para rando. mí, cuando empezaron tipo, medios como Billboard, eh, no sé, como The Mirror, como cosas así, yo dije, ah, esto es verdad. Porque al principio era tipo Infobay. O sea, todo. Infobay. No sé, Pará, ¿por qué? Infobay es espectacular. Pero no, el otro día escuché que en el Informativo le dijeron Infobay. Yo dije, ah, mira, lo estuve diciendo, diciendo todo el tiempo mal. Tipo Infobay, le decía yo. Para mí es Infobay, me pa entero por Info vos Bay. que es Infobay. Es buenísimo el ¿Por qué será BAY? Por sé? Buenos Aires. Infobay. No. La E, no sé. Pero Buenos Aires, eh. Infobay. <laughs> Infobay. El pasa es que yo soy bilingüe. <laughs> Infobay. Sí, yo, para mí la confirmación fue eh, Wikipedia. Cuando pusieron ah fue eh, WOS, claro. Sí. <laughs> bueno, perdón, bilingüe. <laughs> eh, ahí ¿Vo, dije, ¿vo, ¿Vos también? <laughs> 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 WOS puso. Woss. Se, murió, se murió un grande. Se me fue un grande. Eh, no, pero Twitter tiene eso de que las tragedias son eh, Son gran fuente de, de noche tuitera. No, las tragedias tienes en que Argentina pasar, Tienes que pasar de nochecita para que tenga más impacto. Esto bueno. si, fa si pasaba en Londres... No, no tenía este nivel. No tenía noche. Sí. Es que uno puso justo su fue en el único país sí. en el que iban a hacer chistes con su muerte. Sí, literal. <laughs> no, y aparte viste que el, el último video que subió hoy fue un video de él que decía Lovely Day en Argentina. Sí. Y empezaron a hacer chistes ya porque puso Lovely Day. <laughs> ¿Sí? Y bueno. Está bien. No aguantó ¿Te una te semana la Argentina, Argentina, vuela, ¿eh? en la Argentina de Miley. En la Argentina de... <laughs> Bueno, vuela alto Liam Payne. Eh, <laughs> Me dijeron que su música solista no estaba tan buena. ¿Era no. tu, era tu, no. era tu o sea, One era... Direction favorito? Sí, Eli? yo como que alternaba entre él y Luis. ¿Y pero... Harry cuando apareció? No, después. Después de One Direction, como que Harry se volvió mi favorito. Pasa que Harry era como mainstream en One Direction. Era como ¿Sí? tipo, ay, Harry, Harry, yo, yo, yo siempre diferente. ¿Vos eras la indie. <laughs> La loca que le gustaba a otro que no era Harry. She's so o sea. crazy. Oh my God. <laughs> no, y, y nada. Yo iba alternando entre los dos, pero está. Pero la solista no, hay que escuchar. No, solista tuvo tipo dos. Entendés que tuvo una canción con J Balvin y no la pegó. Sí. Oye, Cuando J Balvin sana. estaba en su pick, ¿no? O sea, no fue tipo ahora que, bueno, hace un tiempo estaba medio desaparecido J Balvin. Pero tenía una canción con J Balvin y no la pegó. O sea, eso es como que ya decir un bastante, no sé, de que no, no, no le estaba yendo bien. <laughs> y está. Pero bueno, este es un programa de entrevistas y tenemos una entrevistada. A así todo que, esto, ¿no? Así que capaz podemos ir a, a nuestra canción eh, Lema, ¿te parece? Ahí. Parar, una cosa. Dale. No nos saludamos. empezamos eh, Estamos afuera del aire diciendo no porque ah, hay que saludarse. Saluda quién? ¿Quién saluda? Vos <laughs> oh, me saludás, no sé qué. ¿Cómo estás, Eli? Re triste, Gastón. <risa> ¿Por <risa> qué empezás de nuevo? ¿eh? Parar, eh, Gastón González, Napoli. Gastón González, Napoli, ¿qué tal? Buen buenas noches. Sofía Durán Fernández. Sí, a mí me gusta que me Sofía Durán Fernández, pero porque no soy prima de nadie, o sea, no, es un gusto personal. Sofía Durfer. Durfer. Sí. También sí, conocida. Sabes como... que yo al principio pensaba que tu apellido era Durfer. Sí, eso sabía. Yo bien. le pregunté cómo era su apellido, le pregunté que hablé. Y, y un día dije no, porque en Sofía en Durfer y me dice ¿quién? Estuve tu en clase mucho después. Sabía, sí, sí, no, le ha pasado a amigos, eh. tengo amigos que después de meses me, me abro, me pasan captura de mi chat en WhatsApp y está Sofía Durfer. Sofía Durfer y yo. Digo, ¿Quién, ¿Quién es esa? Yo no soy, sí. Ya sos. Ya soy, artísticamente sí. Viste que la gente te empieza a llamar como por tu nombre de Instagram. A mí me dicen mucho Eligón No soy Eliana González, soy Eligón Pues la complicación del el polémico es un cero ahí. Pero porque ya existía sea, Imagínate, me la tuve que rebuscar. Eliana González, el nombre más normal de la vida. Claro, Gastón González. Gastón González fue facilísimo. Pero tenés Napoli. ¿Qué canción eligieron? La vamos a ver ahora A ver, escucha. La canción de Cosas Dulces ¿Cuál la vas a hacer? Ah, pensé que era una especial ah, One Cuando llegamos Abrimos con una One Direction Que aparte estaba Re para abajo Story of My sí, Life la Esa Yo, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Story of My Life Sí está, esa. En mis 15 puse esa canción Qué cornuda <laughs> 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 ¿Para en qué, en qué momento? Eh, tipo ¿Entraste con no esta canción? No, no entré con esa Entré con una de Bruno Mars Pero sí. en el video Banco. De las fotos Tipo cuando sos chiquita La, la típica claro. Así que ahí Tipo cuando empiezan Los exteriores oh, no la historia de My Life. ¿Tuviste exteriores? Tuve exteriores? Ah, Ay, va a haber que verlos en un este momento entonces. <laughs> Bye, para porque tuve exteriores, <laughs> pero fue la recreación de Thriller. No fue tipo exteriores es cada tipo mejor esto. exteriores tipo toma el cielo y todas esas cosas tipo, no. Era tipo artístico. Bueno, dale, siendo las 21:15, casi 21:16, vi que se prenda a cosas dulces. Cosas dulces para hacer. Eh, eh. Cosas dulces. Un programa de obsesiones. Paola Hernández, bienvenida a Cosas Dulces. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. bien. Eh, estás en un momento de, de suceso. Me contabas recién <laughs> afuera. Sí. Yo eh, Se nos ocurrió entrevistarte. Si bien Eli ya te conocía de, de la de vuelta de decías recién, <laughs> o sea, de andar en Bondi. Claramente no compartimos la misma ruta porque yo no te, no te había visto. Eh, pero se viralizó un video tuyo en estos días en TikTok, cantando ahí una canción de Lady Gaga en, en un ómnibus. Y, y me contabas que, que, aunque vos estuviste en la voz el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. Eh, que te, se te movieron más las redes y todo ahora que, que el año pasado con, con la tele, ¿no? Sí, la verdad que sí, increíblemente. Sí, fue fue como. Un, no sé, en realidad fue un golpe de, de suerte, porque eh, fue una persona X que me vio en el ómnibus, me grabó lo subió en sus redes y ahí fue donde explotó sí fue un periodista Gustavo Bisulfo, pero de casualidad no porque podría en realidad sí. porque ha sido o sea es TikTok pues sí. un usuario que lo sí, sube sí. Y, y la a mí pega me apareció pero no tenía idea de quién era el, sí. el que lo subió sí yo incluso no sabía nada que era periodista no sabía nada eh, como estoy acostumbrada a que me firmen y claro. tal era claro. como que sí uno más eh. <laughs> en realidad hemos subido videos y no, nunca había tenido tanta repercusión y, y bueno lo, lo subió y fue como explotó en otros países también y, y fue eso lo que también impulsó. Siempre me pregunto, eh, tipo, si a los artistas callejeros les gusta que lo filmen o si los, los incomoda. En tu caso, ¿cómo es? En mi caso, no me incomoda. Okay. Al contrario, pienso que está bueno, yo qué sé. Difusión, Para mí es digamos. claro. Y además es, es como un impulso a seguir, pues se están filmando porque les gustó claro. y, y bueno, está. A mí me gusta. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo vivís eh, la música? Porque digo, a ver... Eh, toc, eh, cantás en, en, en el servicio público, en, en Omnibus, pero también fuiste de de Valeria Lynch uh -huh. y además estuviste en La Voz. Entonces es como formas muy diferentes de, de vivir la música. ¿Cómo vivís cada experiencia y cómo es para vos? Mira, en realidad yo lo vivo medio como en una nube. <laughs> sí, es como que es diferente. Yo como que vengo al Omnibus a cantar y, y como es un trabajo, lo tomo como un trabajo y sí lo disfruto, pero estoy como concentrada en eso. Subo, canto y, y, me bajo y así, subo y bajo, subo y bajo. Y después como que caigo y digo, pa, qué bueno, porque a veces te pasan cosas. Eh, a veces viene algún niño, se te acerca o se te pone de cerca y te mira, y es como que te esas cosas te quedan, ¿viste? O se ponen a cantar contigo y, y esas cosas está bueno. Y bueno, después el tema del teatro, estar con Valeria es, yo que sé, es algo impresionante. Ella es tremenda artista, tremenda persona, y, y hace que te sientas cómodo también es como si fuera el show fuera tuyo. Ay, hay algún consejo, perdón, no, dale, dale. ¿hay un consejo que te haya dado Valeria o algo? Ella siempre me... me lo, lo básico que me dijo siempre es que, que siga siendo como soy, que siga siendo auténtica, que nunca deje de, de soñar y que nunca deje de, de asumir lo que soy. Pero que siempre pensando eh, más allá, ¿no? ¿Cómo fue que, que la conociste, que surgió el contacto con ella? En realidad, yo cuando estuve en La Voz estaba en el team de Lucas Hugo uh -huh. y en los knockouts de afuera. Y en esa misma gala ella me invitó a cantar un tema con ella en el Teatro Metro. Eh, nada, ella. ¿Cuál creo que No, pues en realidad no fue. Ah, <laughs> no dale, llegué a eso. Uh -huh. eh, en realidad yo le comenté a ella que, que a veces cantaba temas de ellas en el ómnibus uh -huh. y a ella le gustó. Cantamos un pedacito en el, en el programa y ahí mismo me invitó a cantar en el metro, y bueno y después ella, o sea unos días antes me avisaron que no iba a cantar con ella que iba a ir de telonera y bueno, bueno, fue sí, algo increíble, claro, medio choqueante porque fue ya te digo unos días antes y bueno después de eso da, fui eh, eh, canté antes que ella, después estuve con ella en el camarín todo, eh, una divina la verdad sí. y, y bueno y en ese mismo, ese mismo día me invitaron a ir al otro día de vuelta y y bueno, que surgió la posibilidad de ir a Enjoy también, que, que en realidad fui a los tres. Uh -huh. Y bueno, y así fue. En realidad nunca canté con ella, pero sí estuve de ahí. Uh -huh. Y cómo es que decidís eh, ir a la voz? En realidad yo pues sé... Vos, perdón? ¿Hace cuánto que cantas en, en Omnibus? Y hace más o menos unos 10 años. Claro. Y siempre me anoté en casting y de cualquier concurso que había de canto, me anotaba. Obviamente que con el, con el tiempo vas adquiriendo una experiencia. Entonces, claro, cuando yo a los primeros castings, me creía que estaba bien lo que estaba haciendo, y en realidad no era que, no era tanto que, que cantaba mal, sino que, claro, cuando ves otras personas a lo tuyo que tienen otra experiencia, que ya saben dónde, con qué tema, qué parte cantar en el casting para, para destacarse, ahí te das cuenta que vos, no, no, no estaba muy bien lo que estabas haciendo. Pero bueno, y así fue surgiendo, me anotaba, nunca quedaba, y bueno, hasta que que se dio la oportunidad, y bueno, ya me había anotado en Gotal en España por mail y había quedado no pude ir porque fue unos días antes que me avisaron y era imposible sí, claro. Ay. y ahí fue que ta, después de eso quedé en la voz sí eso que decís eh, me quedó como eso me queda como de yo soy como muy de mirar eh, cosas tipo recopilaciones de la voz y eso y algo que dicen mucho los jueces siempre es eso es que te dice, le dicen a los participantes me encanta tu voz, no sé no sé cuánto, pero no estuvo bien la elección de canción. Como que eso es como complicado, tal vez, invocarle qué canción te, te luce más a vos. Claro, el tema es que cuando vos la elegís no pasa nada, pero claro, eh, te la hay ocasiones que lo eligen ellos mm. y vos no tenés opción. O claro, sea, tenés que hacerlo como puedas, lo mejor que te salga. Y no, eh, pues si por no sí estoy, al menos en algunos programas, es como que vos pones una lista de canciones que obviamente capaz que alguna tenés más preparada que otra y ellos eligen de esa lista. Sí. En realidad es así. A vos te piden eh, una lista de, un, de temas que vos más o menos sabes que, que podés hacerlos, pero a veces no eligen ninguno de esos. Mm -hmm. O sea, podés invocar o no. Podés tener suerte que elijan una, uno de esa lista o no. Qué crueldad. Porque a compañeros, <laughs> compañeros míos le pasó. ¿Y en tu caso cómo fue? En mi caso sí estaba la lista. Ah, bien. Uh -huh. Era un tema de Beyoncé. <laughs> Explicado <Oye>. igual. <laughs> sí, y bueno, y está. Mi gala, o sea mi mi audición hacía no fue muy para mí, no fue muy, muy acertada por un tema de que los nervios me ganaron. Uh -huh. Y dije, no puede ser. <laughs> Tanto que quería estar acá y no no. Pero bueno, por suerte Lucas se dio vuelta y da. Bueno, pero pasa, que te, es como que te preparas toda tu vida y llega el momento y te querés matar porque Sí, me... es, es que en ese momento cuando los nervios te ganan, la cabeza te explota porque sí. sí. Decís, ¿cómo puede ser que estoy acá, que quería tanto estar acá y me estoy pasando esto, mm. que no lo puedes controlar? Sí. De todas maneras, eh, vos fuiste como confiada y te, y te atacaron los nervios ahí, porque hay una realidad, vos ya cantás en público, de alguna manera. Sí, hace mucho tiempo, también. Hace muchos uh -huh. años, eh, y sobre todo con un público difícil, ¿no? Porque imagino que el público de un ómnibus puede ser es difícil. más difícil. <laughs> sí. sí, el del ómnibus es más difícil. Eh, sí, sí, en realidad, no es que fui 100% confiada, porque yo ya tengo, o sea... Con los años he mejorado, pero era muy de, ¿viste? de achicarme y no va, no sé si estará tan bien lo que estoy haciendo. Y, y bueno, fui un poco confiada, dije, no, lo tengo que hacer, yo yo lo puedo hacer ese tema. Lo... Pero claro, en el momento la espera, yo qué sé, ¿viste? que te empiezas a abonar nervioso, ansiedad, que quieres ya grabar y ya está. Y, y bueno, y que te empieza a, como te digo, la cabeza te empieza a trabajar y y está, Me puse nerviosa en ese momento. Igual bueno, ahora me dijiste algo interesante: que es el público del ómnibus es el más difícil. Obviamente, me imagino por qué, pero me gustaría escucharlo en tus palabras. Y es el más difícil porque es difícil conformar a todo el mundo. Eh, vos en un ómnibus vas expuesto a que van hablando por teléfono, que van charlando entre ellos, que van a los gritos, que los niños lloran, que, que el chofer de repente no le gusta mucho, que por suerte no es la mayoría, pero a veces algún chofer, bueno, te va a subir. Eh, y bueno, sobre todo es la gente lo que, lo que cuesta más. Porque caerle bien, justo que invocar que la canción que cantes les guste. Yo me pasa que canto mucho en inglés porque me gusta. Y a veces chocas con eso. Porque la gente a veces te dice: ¿Por qué can no, no cantas sí. en español si estás en Uruguay? Y bueno, yo que sé, es como que. Entonces trato de, de elegir también más o menos líneas que yo sé que no voy a incomodar tanto con lo que hago. No, también canto en español, pero. Me gusta más el inglés. No, también eh, la gente en un bondi está usualmente yendo a trabajar o volviendo y tiene sus problemas, sus cosas, como que también por ese lado eh, es como complicado, ¿no? Pero está, igual yo siento que en los ómnibus, al menos en Montevideo, yo viajé mucho en los eh, ómnibus interdepartamentales porque yo no soy acá. Uh -huh. y, y noto que acá en Montevideo es mucho mejor recibido el artista callejero. Que en los otros, no sé si vos tenés experiencia como en otro tipo de ómnibus, como los que hacen trayectos más largos. Eh, yo, los interdepartamentales no los hago mucho, pero las pocas veces que lo hice tuve buena recepción. Ah, igual. bien. Sí, no, nunca tuve ningún problema. Eh, pero sí, en realidad acá lo que tienes es que a medida que vas conociendo el público, como que muchos ya me conocen, claro. ya me han visto, es como que no, no pasa <laughs> nada. Y con esto del video, mucha gente me vio, ¡ay, te viene el video!, te viene como que ya. Otra. Esa financiación más la, la relación con la gente. A mí me pasa que, que yo suelo andar con auriculares. En el ómnibus y además con auriculares de. Eh, de esos que, que aíslan bastante, ¿viste? Uh -huh. y, y siempre me pregunto si es como si es una falta de respeto hacia el artista y me lo tendría que sacar o no. No sé si vos te fijas en si la gente tiene auriculares o. Debe ser feo que se los pongan cuando empezás a cantar, ponele. <laughs> claro. Pero si ya lo tiene eh, puesto. Sí, yo pienso que es más incómodo eso. En realidad yo ya me acostumbré, pero porque pienso que también, así como yo no lo veo una falta de respeto, porque yo estoy en un lugar público que me voy a encontrar con cantidad de cosas, entonces yo no lo puedo evitar, no lo puedo controlar eso. Entonces está buenísimo si vos venís con los auriculares y querés escuchar un poco a ver qué tal. Si no te gusta te los pones, bueno está bien. Eh, y lo mismo como tú decís, a mí me ha pasado que a veces subís y oh, ya viene <laughs> claro y se pone, viste, y de repente se lo sacan porque le gustó lo que escuchó. Pero no, no lo veo. A mí no me incomoda. Ahora, vos tenés más de una década eh, subiéndote a, a Omnisom, a cantar. Me imagino que has visto cambios, muchos cambios en el público. Eh, no sé si podés notar alguno. ¿Te pasa de notar algunos cambios? Eh? Eh, yo pienso que es como te decía recién: a medida que, que te va conociendo la gente, te recepciona diferente. Eh, cuando recién arrancas es medio, medio chocante, como te decía el tema del inglés, el tema de ver, o sea, invocar eh, en qué líneas vos podés cantar determinadas eh, determinados géneros de música. Claro, pero, pero yo te decía más como por el lado de los comportamientos de la gente, porque capaz que hace, ¿cuándo, ¿en qué año empezaste vos a subirte? Y no sé, es alrededor de, sí, alrededor de 10 años, hace, no sé, exacto, exacto, no sé el año, pero... Por ahí hace 10 años hace... no estábamos todos tanto con el celular, por ejemplo. Claro, también, sí, sí. Claro, sí, sí, el tema de, del celular y mucho lo que él decía de los auriculares es como que eh, está un poco más aislado el, el público, pero yo no lo noto tanto, es la realidad. Yo subo a cantar y generalmente tengo una buena recepción. Pasó algo curioso con el, con el video que se viralizó, que no se ven los aplausos, entonces la gente sí. lo primero que ponía, pero ¿por qué nadie aplaude? Claro, pasa que justo se cortó antes el video, claro. pero sí, generalmente la gente te aplaude y está bueno. Bueno, vi un. el video este del coach eh, vocal de Argentina, no me acuerdo ahora cómo es su, su, su usuario. Emanuel que reaccionó Arias. Ahí va. Que reaccionó y decía. Claro, él, ¿pero ¿Por qué bueno, no aplaudir? No sé se escuchó. Eh. Emanuel Arias. Ahí va. Que decía. ¿Por qué no aplaudir? No sé qué, pero claro, para mí se terminó ahí el video. Es claro, sí, sí. <risa> <risa> sí, quedó como. Pero bueno, está. Y. Eh, mismo el, eh, Gustavo lo puso en varios, en varios comentarios que existió el aplauso, lo que pasa es sí. claro, quedó. Claro. No quedó grabado. Pero ya que estamos hablando tanto del video, ahí las chicas la tienen afuera como para, para escuchar por lo es un pedacito. A ver. Temazo, además. Sí, Estábamos sí. hablando recién del, de la película de, de Lady Gaga y Bradley Cooper. Que, ¿Cómo se que uh -huh. llama? Nace una estrella. Bueno, una estrella. Bueno, eso me, el video me lleva a pensar. Me bueno, lleva vimos, a pensar y... en que vos odias a Lady Gaga, seguramente. <laughs> pues es un tema para otro programa. <laughs> no, pero la elección justamente de que vos cantes en inglés. ¿Cómo es que nace este vínculo así de cantar más en inglés? Eh, bueno, yo desde chica siempre, siempre en casa se escuchó música en inglés, oldies, todo temas bien, norteamericanos y es como que a mí me, me gustó desde chica y siempre, siempre, en realidad siempre canté, desde que yo empecé a cantar siempre cantaba en, en español, pero cuando empecé como a, a descubrir que podía hacer otras cosas con la voz empecé a probar a cantar temas en inglés y ta, fue como que... Me di cuenta que era eso lo que me gustaba. Es más fácil cantar en inglés, me han dicho, no sé, ustedes dos cantan, uh -huh. digo, vos, Eli, también canta. Eh. A mí me pasa lo mismo que a vos, que me decían. Ahora hace tiempo que no canto, pero eh, cantaba mucho en inglés. Y me decían, ¿por qué no cantas en español? Y ¿Alguna vez como que preparaba para algún toque, alguna canción en español o algo como para Cambiar, eh, conectar ¿cómo? más con claro. el público, ponele? Uh -huh. eh, pero no es lo mismo. O sea, incluso te cambian como. La manera en que vos pronunciás las cosas, como que hay una diferencia. Es raro, pero hay como una diferencia. Claro. Y. No, y, y se siente diferente, mm. yo qué sé. Yo pienso que te tiene que gustar. Mm. Eh, a mí me. O sea, canto en español, no tengo problema. Me gusta, hay muchos temas en español que me gustan. Pero yo siento que el inglés lo siento diferente. Sí, sí. Y quizá la gente lo recepciona así. ¿no? O sea, yo pienso que uno lo refleja ahí cuando, mm -hmm. cuando actúas en un lugar o algo que es. Donde vos estás como más relajado ahí, la gente se da cuenta qué es lo que más te gusta. Un poco hablando sobre la técnica, eh, vos, antes de la voz, ya habías, eh, te habías formado eh, técnicamente, profesionalmente, y eso es una pregunta. Y la otra uh -huh. es, eh, después de haber. Porque vos fuiste mentoreada por Lucas Hugo, ¿verdad? Sí. Está, ¿Te ayudó esa experiencia? Eh, sí. Te ayuda, pero en realidad es algo medio como. es medio esporádico, es medio rápido, viste, como que no tenés mucha, mucha chance. Sí tenés que captar pequeñas cosas que te, que te explican y, y bueno, si lo recepcionaste bien y si no, está, porque. digo, es medio rápido, no tenés mucha chance. ¿Y te había formado antes entonces o, o siempre toda, toda la vida fue como medio como autodidacta? Sí, en general no tengo formación. Ajá. Sí fui un año. Eh, a la escuela de canto vocal music, que es de María de los Ángeles Álvarez de Ron, que canta tango. Eh, fui un año a la escuela de ella, pero fue hace unos años. ¿no? Ya venía de antes, ya siempre, más bien, más que nada, autodidacta. No tenés en la sangre. <ríe> sí. <ríe> y para. y yo A mí me quedó una en el tintero del inglés, porque algo a destacar también es que tenés tremenda pronunciación. ¿Vos estudiaste o es todo tipo. De Fonética. De oído? Claro. Recién Qué ahora, increíble. hace dos meses que estoy estudiando inglés. Ah, mira. Empecé porque, bueno, por eso, porque me gusta y quiero perfeccionarnos y mejorar y también entender un poco más. Y algo que debe haber ayudado igual es que vos decías que, que te habías criado como con música en inglés y tal, lo, lo fuiste agarrando de oído. Seguramente los. Sí, sí. ¿Cómo se dice? L eh, como los sonidos de, de las cosas en inglés, no me acuerdo. ¿La ¿Fonética? Puede la ser? Sí, ¿no? sí, sí, las sí la frontera? Sí, sí, fue eso lo que me. Es como que yo yo lo escucho y, y, y ya para mí es como algo pero natural. Hay gente que no sabe inglés y que no y no, no le sale la, imitarlo, ¿viste? Uh -huh. como sí, que no... quizás algo natural, que, que ya <laughs> lo tengo también incorporado, no sé. Pero um, yo lo siento natural. Claro. Igual sí. tuve mi época, ¿no? Que empezaba a cantar en inglés y, y parecía que decía cualquier cosa, <laughs> claro. Porque era como... Pero estaba, me día con... con a medida que fueron pasando los años. Le fuiste agarrando la mano. fui agarrando, claro. Es que no es a fácil. Es capaz que es más fácil cantar en inglés, pero si encima no es tu idioma, tener que pensarlo mientras. Al mismo tiempo no, que no cantaste, ya igual. difícil. No es fácil. A veces, claro, hay gente que dice, ay, pero lo hace tan fácil, porque comentaban <laughs> sí. en el video, ay, lo hace tan fácil. No, no, pa parece, pero no. Eh, lo que decíamos de Taque, hace como 10 años que, que, que cantasen así en ómnibus. Eh, también te pueden contratar, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero la parte de los omnios, decías que empezaste hace como 10 años, eh, ¿por qué empezaste ahí? ¿Qué, ¿Qué hacías antes vinculado con la música? Eh, en realidad estuve en coros y de chica y canté en un par de grupos, Yo era, en realidad yo soy de Santa Lucía, uh -huh. de Canelones, y, y más bien estaba en el, ahí en la Vuelta. Sí, algún evento sola también, pero era algo medio chico ahí en la Ay, Vuelta. Oh. Y bueno, después que conocí a mi esposo... Que él fue el que me, me empezó a escuchar y dijo que por qué no me presentaba, por qué no venía a, a mostrarme los ómnibus, a cantar a la calle o algo, porque tenía como que mostrarlo más. Y así fue que empecé, empecé de a poquito, me medio como tímida y, y ta, y arranqué nomás. O sea, no no por necesidad económica, digamos, de tam, no me queda otra que salir a esto, sino por al revés, por, y en por un poco considerarlo, y un po un, claro, pero por considerarlo una. ¿Una exposición, decía. Sí, pero en realidad fue por las dos cosas. Claro. En realidad es, eh, el trabajo siempre fue medio complicado y, y bueno, eh, fue una buena salida decir, bueno, vamos a probar, a ver qué onda. Y, mm. y como me empezó a ir bien, digo, y ya lo adopté como algo, ya es mi trabajo. ¿Y el, el haber tenido el pasaje por la tele, esa, esas cosas no, no te permitieron dejar el ómnibus o, o vos decidís eh, qué es lo que querés mantener? En lo que pasa que en realidad el pasaje por la tele es algo que, yo qué sé, yo pienso que en Uruguay falta, hay mucho talento y, mm. y faltan oportunidades. Eh, es pienso que, es que hay tanto talento, es demasiado es impresionante, y claro. es chico claro. en Uruguay. Entonces eh, yo pienso que también debe ser bravo las productoras, no, o sea, cómo, cómo hacen para decidirse, porque claro es mucha la gente que porque no es solamente el talento que vos ves en la tele, o que es, O sea, así en los ómnibus hay un montón de gente que, que es impresionante lo que tocan, cómo cantan, o sea, lo, lo que hacen, de todo. O hasta actúan arriba de, de uh -huh. del ómnibus. Entonces, eh, es difícil. Y, y bueno, yo pienso que el pasaje por la tele te ayuda, sí. Es, es parte de tu currículum. O sea, vos vas a un lugar a presentarte a cantar y si estuviste en La Voz, también estuve en veo cómo Cantas, el sí. programa del 12, y bueno, es como que... Está, es, todo suma. Claro. Pero. No, o sea. Es complicado. Claro, no sé, de... Eso no, no te da un, no. un laburo estable, digamos. Claro. Y el, no, no. ¿Y el tema de las redes sociales también te, te potencia un poco? ¿O en tu caso, cómo fue? En realidad, te voy a ser sincera. Siempre subí algún video, he adquirido algún seguidor y eso, pero. Ahora fue claro como que con ese video fue yo le decía a él en tiktok yo hace tres días tenía 1.800 seguidores tengo diez mil y pico ahora. claro entonces es como que de golpe y, y le decía también a él que yo eh, hace unas horas estaba como como choqueada porque porque claro yo estoy muy acostumbrada me gusta contestar los mensajes contestar los comentarios me gusta que no puedo claro es como un que ahora bombardeo. no puedo Claro, son demasiados Y no me da el tiempo porque yo estoy trabajando Y no sí, puedo, viste lógico. Cantando mientras contestaba ahí Claro, estaba entre Omnibus y VB contestaba <laughs> Pero ya llegó un momento que dije, no, no Te puedo Te satura Claro, no puedo más ¿Y cómo pero, es un, una jornada en eh, la que, por ejemplo, suiza, a cantar en los Omnibus, no? ¿A, a qué hora arrancás? ¿Hasta qué hora estás? Y más o menos ponerle que a las nueve de la mañana Más o menos arranco Y cinco, y, cinco, cinco y media Termino a veces paro un poco en el medio para comer algo lo que sea y eso lo haces todos los días todos los días o sea de lunes a viernes y no te jode la voz en algún momento no no ya me acostumbré en realidad yo hago temas también que sé que no, que que no, te no te me dejabas. afectan claro porque a veces me dicen ay por qué no cantaste el tema a veces me piden de Whitney Houston sí. no. <laughs> <laughs> no. bueno hace unos años lo podría hacer pero en... no. es complicado es innecesario sí. <laughs> porque yo vengo todos los días a trabajar. Sí, sí. Hace unos años, eh, puede ser que yo haya visto un video bastante viral de vos cantando I Will Is Love y esa. Puede ser, no o sé. O sea, yo siento que lo vi tipo en un programa, no sé si no fue Petinati, uno de esos así, eh, pero fue hace unos años ya, o sea, yo ahí sí, fue cuando te conocí, ser. pero estamos hablando como Quizás hace 5 o años. sí, no, seis no años. recuerdo yo, pero puede ser, sí. Ahí va. Y ese tema fue que me pusieron en el video como cantas. Ah, claro. Sí. Ahí va, en esa época, ¿cu ¿eso cuándo eso fue? Eso fue este año. Ah, entonces no. Está. No, bueno. No, ella te sigue hace tiempo. Sí, es mucho. Pero yo te conocí por esa canción. Ahí va. Eh, ahí, ese era en el 180, ¿no? El, sí. El video ese. O ¿En qué líneas andas? ¿Solés andar? Y más o menos acá en el centro: 180, 188, ese 1. Eh, también por el lado de, de, de Boulevard Artigas: el 183, 163. Ahí va. 526, decías, <laughs> todo eso Decías que vivías en la floresta, o sea, uh -huh. te venís todos los días de allá. Sí. Te venís normal, o sea, como sí, pasajera, sí. vamos a decir. Sí. Ahí va. Claro, es largo para venir cantando de allá. <laughs> <No>. eh, sí, <laughs> el tema es que hay gente que lo hace. Pero yo prefiero que no porque, claro, no es lo mismo ir con un instrumento que con una pista. Claro. Y vos la pista, hay canciones que de repente no tienen tanta letra y la bajás y te, bajás, te podés bajar donde vos querés. Pero de repente no, hay canciones que son pura letra y tenés que bajarte donde sea y a veces quedas varado en el medio de claro. la nada y bueno, y estás mucho rato esperando. Entonces yo prefiero venir directo y, <laughs> sí, dar. Claro. y arrancar la jornada acá. Sí, sí. Eh, te decía recién, antes de empezar, que a ver si te podemos pedir que cantes algún tema, eh, capaz que podemos hacer una pausa y sí. a la vuelta, ahora en la pausa charlamos a ver ¿Cómo no? con cuántos animales, no sé si te podemos pedir uno, si nos das la lista, mira, estos son sí, los que tengo bueno. entrenado, ahora después de la pausa, eh, ahí le buscamos a la vuelta. Bueno, dale. 15 minutos faltan para las 10 de la noche. Estamos haciendo cosas dulces en vivo, cosa que no es tan habitual. No, no. Ya hemos tenido varios problemitas técnicos. Pero bueno, son. ¿Qué, ¿Qué pasa? problemitas técnico tuvimos? Abril se siente <laughs> totalmente eh, insultada. Ella tipo evidenciaba todo, ¿no? Tiraba del equipo. No te encontras de del... nada, sí. No hay que ver. Estamos re me bien. equivoqué, me equivoqué. No era acá. <laughs> No hay problemas. No, no, para nada. Eh, estamos con Paula Hernández, estamos charlando con, eh, contigo de tu ex experiencia cantando en Omnius y demás. Y decíamos recién capaz que podías cantar un tema y no fuiste a buscar afuera el parlantecito ni nada. O sea, vos te tenés <laughs> no, fe... No, para no, de, de de no, fui. <laughs> <laughs> eh, me decías vos Sofi capaz mejor para el final vos que decidiera pero te estoy diciendo que decidas vos al aire a mí eh, esto lo aprendí en radiofónica <laughs> lo aprendí en facultad eh, estaría, estaría un lindo un cierre musical bien me gusta o puede cantar una hora y otra <laughs> <final>. pero <risa> ya <risa> la estamos viste ya le estamos exigiendo un poco <laughs> sí. la garganta querés cantar dos querés cantar una me da lo mismo no. sé que tenés alguna cortita como para hacer <laughs> ahora y, y cerrar con otra o las tenés todas es que no sé, me agarraron ¿no? como. Puede ser un pedacito de la de Bruno Mars, que ya Ay, sé me queda linda. sí, Buena Wonderman. Man. ¿Y con eso entraste vos en tus 15? Pues oh, sí, <laughs> está <gustaste risa> todo estaba diciendo yo hoy. Y después, para la final, nos. otra. Ahí va. <laughs> nos preparamos mejor. ¿Pero cantas a capela o pones la pista? Como quieras. Si querés, la vamos a buscar Como quieras. No, micro. capaz que. Ah, del celu. Ah, creo a ver. que no está. Bueno, bah, mien... Creo, no está. <laughs> sí, sí. Mientras eh, Paula busca, ¿qué ibas a decir vos? No, iba ¿tú? iba a decir que cómo te dura la batería todo el día de las cosas. <laughs> tipo, andás con un parlante. Sí, sí en realidad compré un parlantecito que, que le puedo ir cambiando las baterías. Ah, Me un éxito Compró y está. Genial. Y anda bien. <laughs> sí, sí. Y bueno, Gracias, el celular no. lo tengo que cuidar, la batería, porque. Claro. A veces. No, sí. Se sí. complica un poco. Bueno, ahí va, ahí está. A ver. ¿Cómo es? When I was your man. Sí, sí. Bruno Mars. Con <laughs> introducción y todo. Sí tienes. Ahí va, bien. Se escucha ahí. Sí, perfecto. same bad by the future, just live of a vegan now or song on the radio by the sound the same when our friends talk about you or they say, just tell me time cause my heart breaks a little when i hear your name and all the sounds like Ooh. Don't you realize There are two new of flowers And her, you Should you give your all my hours When I hear that tears Taking on everybody Cause all you wanted the two was there. Yes, Now my baby's dancing But just dancing with another man My pride, my ego, my neighbors, my selfish ways. please. Castle your strike, want my like to want to done my life. Now I never, oh, never get to leave it's all mess, on oh, me, oh. And I hustle every time I close my eyes, and i sense I was like, Ooh. Too you, too not to realize that I to divide two flowers. And had you in hand, should you give your all my hours? When I held that taste taking out everybody, cause so you wanted the two ones was nice. Now my baby's dancing. But just dancing with another man. Although we hurt the way my heart, to say that I was wrong. Oh, I know, probably, my too late to try and apologize so for bad mistakes. But I just want you to know. Oh, oh, I hold with flowers. I hope to hold your hand. get you all his hours when we have the taste. Take it to everybody. Cause I remember how much I love to dance. Do all the things I should have done. When I was your man do all the things I debería done When I was your man hombre. Ah, me olvidó lo triste que era que esa es canción. Mal, qué lindo. <laughs> ahora, ¿Qué para así? abajo, muy bien. Ah, <laughs> <a> <laughs> <laughs> sí, no, bien. No 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 yo de, ay, tú ya le chiste, no <laughs> quiero hacer chiste, <laughs> no, no, no es chiste. Ahora, ahora puedes hacer una Sí, sí, Piso terminamos con, no sé Para arriba Una de Caribe con K sí. La verdad que lindo que cantas Muchas gracias, Qué hermoso ¿Cómo te sentís vos al respecto cuando te piden? Tipo, ay, a ver, cantate una canción, viste la típica El que canta le pide, el que baila, baila <laughs> sí, <no. risa> sí, ya estoy acostumbrada igual, sí, ¿no? sí. Es, tu, es tu trabajo Claro También, ¿no? Eh, ¿Cuándo decidiste que querías dedicarte a esto? En realidad no sé, creo que de chica siempre supe que era lo que quería hacer. Uh -huh. ¿Y ¿Tus padres te decían algo como, no sé, tu, tu familia, capaz que te decía no te parece dedicarte a esto? Mis padres siempre siempre me apoyaron, incluso mi padre cantaba en Murga, digo siempre estuvo vinculado, fue el que empezó en el coro y me llevaban a mí y era como siempre estuvimos vinculados a la música. Mi madre también canta, pero no en no en público, ni loca, o sea, no, <laughs> es como en, mi hermano canta también, también sube a los ómnibus a cantar y, y bueno. Está como en la familia ahí. O sea, verdaderamente diríamos con la música. Claro, claro. ¿Cómo se llama tu hermano? Capaz que lo hemos visto también. Matías y... se llama. Y no sabemos que es tu hermano. Y generalmente canta también temas eh, oldies en inglés. El que canta muy seguido es el de Ghost, La Sombra del Amor. Uh -huh. Quizá lo han visto cantar, capaz. ¿Y él eh, más o menos dónde se mueve? Irán también, a veces acá en el centro, pero va para el 8 de octubre también. Ahí va. Y está. A veces no andamos a la misma ruta. <risa> <risa> ¿Y ahora con toda esta, esta esta viralización que tuviste en redes sociales? Eh, ¿Te dieron ganas como de estar aún más o, o capaz que de armar algo más o eh, en redes? sí, la verdad que sí. Eh, hace tiempo en realidad que quiero armar algo como un poco más profesional, porque si bien yo tengo, en las redes tengo videos de algún show o de alguna cosa, pero no tengo ningún video que esté bien hecho así editado y qué sé yo que está bueno también, eh, pero tengo ganas de hacer cosas, cosas nuevas. Bueno, capaz que este, este es el momento, el puntapié, <laughs> el empujoncito. pienso que sí, estoy como un poco procesando ahí, pero... <laughs> sí. Paola, nosotros le hacemos siempre a, a todos nuestros invitados la misma pregunta, ahí al final, que es, está, este es decimos que es un programa de obsesiones, eh, obsesiones nuestras, obsesiones de los invitados y demás, y entonces siempre les preguntamos, ¿qué te obsesiona? <laughs> Trem, tremenda como pasión, no como algo malo, ¿viste? sí, sí, obvio. Eh, yo pienso que yo quiero como que me gustaría, no sé si ser famosa, no sé, no lo tengo dentro de una obsesión eso no. sí, sí me gustaría estar mejor, eh, está bueno ser un poco conocido, porque eso te, te da también trabajo y soy un poco obsesionada con el trabajo, creo que, que sí para que me lo hacen pensar que me lo preguntaron, creo que soy un poco obsesionada así porque estoy como. Eh, tengo que venir a trabajar y tengo que decir, sí, es eso y, y. Creo que sí. Ya, ya descubrí que me es eso. Sí. ¿Y tenés alguna, alguna canción favorita o artista favorito para cantar, sobre todo? Mm, no, en realidad tengo varios. Como que es? soy muy. Pero te tiro así, decime una que te encante cantar. Y bueno, ¿en español o en inglés? <laughs> que en español, dale. Bueno, en es, en es, lo que pasa es que eh, a mí me pasa algo muy particular que me gusta muchos géneros, o sea, me gustan todos los géneros. Yo te puedo escuchar Emilia, como puedo escuchar, <laughs> claro, o puedo escuchar, eh, no sé, Isabel Pantoja, Claro. por decirte de extremos, viste. Eh, por ejemplo, de acá, de Uruguay, si vos me decís, me gusta mucho Luana. Mm. Que dicho sea de paso, ya, ya le mangué un, cantar una canción con ella. Claro, porque vamos a estar en un festival el mes que viene. Que Tú acá, Luana, en, en esa misma silla. Que... Mira <laughs> qué bueno, ay, bueno, está <laughs> privilegiada. <siempre risa> es, eh, es eh, ¿cómo se dice? cuando Este es el destino. El destino, ahí va. Sí, yo en realidad hace mucho que la sigo, pues me gusta. Y, y bueno, eh, en realidad subí un video, aproveché ahí que estaba <laughs> medio en auge, y subí eh, un video. Eh, que quería cantar con ella porque coincidíamos, vamos a coincidir en ese festival y bueno me contestó que sí, que soy está ¿En cuál festival? Es en Cardal, Florida, el fiesta de la ah, fiesta no. de la leche se llama, sí. Y, y bueno, está, es el 9 de noviembre. Y voy a estar ahí cantando y. O sea que y, si y no después. te cruzan en los ómnibus te van a poder ver ahí. sí, voy a estar ahí. <laughs> o te pueden buscar en Instagram como es Paola. Pao, Her Pao Hernández cantante. Ahí va. Paola es en TikTok. TikTok. En TikTok, ahí va. Y ahí también te pueden contactar. Aparte, ahora estás colapsada de mensajes, pero en unos días capaz sí, que... Sí, no, pero <laughs> tranqui. <laughs> Entonces, ¿te, ¿decís para el final eh, cantar una deluana? Como quieran, sí. ¿Te, bueno. ¿Te parece? ¿Tenés la pista o así nomás? Eh, puede ser. Sí, creo que tengo de... uno de ellas, sí. Tengo. Estaba pensando, el... pero tengo. A ella ¿Sí? es la que tengo, sí. Ay, claro. A ella. Sí. También, tampoco es un para arriba, ¿no? No, estamos, no buenísimo, es buenísima, es buenísima. No, pero es plena, o sea, no tanto. Bueno, Paola, muchas gracias. No, por favor. Bueno, y muchos éxitos. Muchas gracias. Y bueno, antes de irme, igual quiero mandar saludos, porque si me van Dale, a Obvio, buscar, obvio. Eh, quiero saludar a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia de Santa Lucía, a toda la gente de allá. Eh, porque también hay, ahí hay como una discordia a veces que ella es de la floresta, no es de Santa claro. Lucía. <laughs> eh, bueno, para todos los vecinos Hay celos, ya... hay celos, celos canarios. Eh, ¿Sabes qué? Claro, ¿qué pasa? Eh, en todos lados que voy, como vivo en la floresta, dicen ella es de la floresta, qué sé claro. yo, pero no. Y siempre saltan los comentarios: no, ella es de Santa Lucía. Claro, Respeten. Pero, <laughs> claro, como que? Pero está así. O sea, yo nací, y me crié allá en Santa Lucía y bueno, ahora hace cinco años que vivo en la Floresta, pero Ay, bueno. soy de, de Canelones. <laughs> <laughs> claro. eh, y bueno, obviamente a, a los compañeros de la voz del año pasado, que que están siempre al firme ahí, tenemos un grupo de WhatsApp. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp y siempre nos comunicamos y nos mandamos cosas. Y, <laughs> qué o sea. lindo. Sí, nos acompañamos, a veces alguna toca en algún lado y tratamos de ir a verlos. y Por suerte se, se formó una linda amistad. Y bueno, y a todos, ¿no? a todos los que me siguen que me empezaron a seguir ahora, que muchas gracias, y, y bueno a que de a poquito les voy a poder ir contestando y si no, subiré algún videíto o algo. Y en agradecimiento. Tal cual. Claro, y gracias a ustedes obviamente. No, por, por no, favor, favor. tenés que subir el video de... Bueno, hago este video para, para contestar. Agradecer a claro. todas, pues, Sí, <laughs> tipo, medio generalizado. Claro, como cuando llevas a un lugar, a un cumple y está lleno de gente. <laughs> claro. Exacto. ¿Querés entonces bueno, a ella, dale. de Luana? Para vos, Luana, si lo estás escuchando. Sí. <laughs> se, dale, se, se lo Dale bola, llegar, a Paola, ¿ta? Luana. Para cantar juntas en el festival mismo es, ¿no? Sí. Y van a cantar una de ellas. De Luana. Sí, sí. Ahí va. Bueno, a ver si. Sí. Ahí, porque arranca enseguida, creo. Ella jugó a darte lo que más querías. Yo jugué a creerte que nunca lo haría. Ella con un beso, yo con mil razones. Para estar confiando en tus explicaciones. Eso, vamos arriba. ¿Por qué me acordaba que esta canción era como Pum para abajo? Tenía que ver. Paola. <laughs> Ella jugó a darte lo que más quería. Yo jugué a creerte que nunca lo haría. Ella con un beso, yo con mil razones para estar confiando en tus explicaciones ella te dio algo mientras tú te arriesgabas yo te lo di todo tú no quisiste nada ella es un segundo y yo era para siempre algo pasajero te dedico a perderme esta se la hice a ella que se cree que por bella. Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella. Se la hice a ella, que aunque sea tan bella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas. Hoy quiero decirle a ella que si fue así conmigo, también lo será con ella. Y las palmas arriba, eso te tiene que dar bola, Luana. Seguro, bueno. tú no te mereces nada, estoy hablando contigo. Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo. Aunque intentes sorprenderte siempre será su castigo. Que todo lo que te haga ya tú lo hiciste conmigo. Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas, yo te lo di todo. Tú no quisiste nada. Ella es un segundo. Y yo era para siempre algo pasajero. Te dedico a perderme. Esta se la hice a ella. Que se cree que por bella puede robarme todo lo que nunca tuvo ella. Se la hice a ella. Que aunque sea tan bella. Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella This is water.